Walt Disney es considerado el padre de la animación infantil. Famoso en todo el mundo por fundar en 1923 el imperio Walt Disney Company, de sus estudios han salido personajes tan entrañables como Mickey Mouse, el Pato Donald, Bambi, Dumbo, Peter Pan, Pinocho o la Sirenita. Y en la nocturna quietud, desbrilla la estrella azul, todo lo que pidas se realizará. Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. Walter Elias Disney nació en Chicago en 1921, pero fue en Kansas City donde comenzó su carrera artística animando anuncios para la prensa gráfica. En 1922, con tan solo 20 años, crea su propia empresa de animación, Laufogram Films, pero la falta de financiación le hace echar el cierre y trasladarse a Hollywood, la cuna del cine, donde esta vez sí tendrá éxito. Después de perder los derechos de su primer personaje, Oswald el Conejo Afortunado, Disney buscó junto a su amigo dibujante Ub Iwerks el personaje que lo sustituiría y que cambiaría por completo el mundo de la animación. Era diciembre de 1928 y el cortometraje Steamboat Willie suponía el estreno cinematográfico de Mickey Mouse. Allí nació una estrella que a partir de entonces se convertiría en uno de los personajes más populares del siglo XX. No importa el país, el idioma o la edad que tenga cada individuo para reconocer los tres redondeles o círculos negros sobre un papel. La silueta de Mickey es inconfundible para cualquiera. Tras el ratón Mickey vendrían otros como el Pato Donald, Goofy o Pluto, personajes icónicos que conformaban el reparto principal de sus primeros films. Estas apariciones eran habituales en la serie de animación Silly Symphonies, que dio alguno de los cortometrajes animados más importantes de la historia del cine, como Árboles y Flores, el primer dibujo animado en color y la primera animación oscarizada. El éxito de estos cortometrajes cristalizaría con la realización de la primera película animada, Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Cómo? Dormí. ¿No habrán vuelto los niños? Considerada por muchos como una obra maestra, la película marca una nueva etapa en el terreno de la animación por las innovaciones técnicas y artísticas desarrolladas para esta película. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir de ahí comienza la etapa de esplendor del estudio, en los 40 y 50, en los que realiza clásicos como Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, La Cenicienta o La Dama y el Vagabundo. Lo que nunca vi y ya pude ver es un elefante volar.
Lo primero que hice cuando tuve un poco de dinero para experimentar fue poner a mis artistas de regreso en la escuela. Ahora estábamos tratando con acción, movimiento, el flujo de los movimientos, de las cosas. Ya saben, acción, reacción, todo eso. Así que tuvimos que instalar nuestra propia escuela. Para entonces, Walt Disney había creado una escuela de formación de artistas donde saldrían los animadores más importantes del siglo XX. Una escuela pionera en la utilización de numerosas innovaciones técnicas, como el sonido, el color o la cámara multiplano. Procede de los estudios de autodesarrollo de nuestra escuela. Es una lámina de una pieza del equipo diseñada para hacer los dibujos animados más reales y divertidos. Esto es el plano de una cámara de superdibujos animados. La llamamos la cámara multiplano. Cuando vas andando por un camino de cara a la luna, puedes estar seguro de que la luna no va creciendo a medida que caminas, de la misma manera que tampoco se hace más pequeña cuando te alejas. El problema era cómo hacer un dibujo para que resultara como un verdadero paisaje campestre ante la cámara. El problema era que estábamos fotografiando pinturas con fondos en dos dimensiones. Así que empezamos a experimentar para lograr una cámara que superara este defecto. Los diferentes elementos del dibujo fueron separados y colocados en relación con el efecto real entre las cosas y su observador. Esto permite poner la luna en un plano mucho más lejano de la cámara. Con la fotografía original dividida de esta manera, es posible controlar la velocidad o la distancia de cada parte individual de la escena con respecto a la cámara. Pero la luna permanece completamente quieta y siempre igual, sin que se reduzcan o aumenten sus medidas. Por supuesto, una cámara de dibujos animados no rueda así, sino que se coloca sobre los dibujos y rueda hacia abajo. Dado que esta cámara admite varios planos a la vez, la llamamos la cámara multiplano. Y aquí tenemos la misma escena con Luna, pero de la manera en que la ve la multicámara. Como pueden ver, al avanzar, la Luna sigue manteniendo la distancia idónea. En el plazo de unos 12 años, entre 1928 y 1940, los estudios Disney habían logrado convertir los antes menos preciados dibujos animados en un sofisticado medio de expresión artística capaz de competir con cualquier género cinematográfico. La década de los 50 es conocida como la edad de oro de la animación estadounidense, en la que Disney rivalizaba con otros estudios como Warner Bros. O Metro-Goldwyn-Mayer. De esta época resultaron los diseños definitivos de los iconos de Disney, que ahora iban acompañados de sus novias Minnie y Daisy, y joyas como Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan o La Bella Durmiente. Pero estos personajes debían competir con creaciones de otras compañías como Tom y Jerry o la más que competitiva serie Looney Tunes, una disputa por la audiencia que continúa hasta nuestros días. Con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Y los morderás también. Walt Disney murió en el año 1966, dejando un legado imperecedero de ideas y técnicas de animación revolucionarias que el estudio continuó desarrollando en los años posteriores.
101 Dálmatas, El Mago Merlín y El Libro de la Selva continuaron la senda de éxitos mientras la compañía intentaba reinventarse con películas que mezclaban animación e imagen real como Mary Poppins o La Bruja Novata. Pero tanto la calidad de las producciones como la calidez y originalidad de los primeros personajes fue disminuyendo con el paso de los años, hasta entrar en una profunda crisis creativa y financiera que se alargó varias décadas. En ahora 10 pasos de distancia. 1, 2, 3, 4. ¡Merlín! ¡Ya desapareció! ¿Eh? ¡Mim! ¡Tú pusiste las reglas! Los 70 son considerados el principio del declive, aunque Los Aristogatos, Robin Hood o Las aventuras de Winnie the Pooh sean hoy consideradas como clásicos. ¡Soy Tigger! T-I-W-R. ¿Qué quiere decir Tigger? Sin un rumbo fijo y bajo una dirección desconectada de la audiencia, la década de los 80 fue la del desconcierto en el gran estudio. Los Rescatadores, Basil el ratón superdetective, Oliver y su pandilla pueden evocar nostalgia en algunas generaciones, pero lo cierto es que casi acaban con la compañía. Los nuevos estrenos evidenciaban la falta de ideas y la dirección no conectaba con un nuevo público nacido ya al amparo de la televisión. De modo que Disney comenzó a producir series de animación en las que repescaba personajes secundarios, como el tío Gilito o las ardillas Chip y Chop. Muchas aventuras hay en paso. Este giro de timón resultó un acierto y series como Los Osos Gummy, Pato Aventuras o Guardianes Rescatadores reflotaron los estudios y le reportaron grandes beneficios ante una crisis que le habría llevado a la quiebra. Momentos, porque el dinero no lo es todo. Estoy muy ocupado, ¿comprende? Y no tengo tiempo de... Fue La Sirenita la que le mostró el camino para que en la década de los 90 Disney volviera a ser la gran fábrica de sueños que había sido, logrando una segunda y renovada edad de oro con títulos como La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, películas que devolvían a los estudios Disney su posición hegemónica en el cine de animación. Una canción que hace suspirar. Vaya con el ladronzuelo peludo. ¿Por qué querría ese hombre un trasto viejo y sin valor? Vaya, parece que lleva algo escrito, pero es muy difícil de leer. Esta nueva etapa continuó lanzando originales historias como la de Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán, sin olvidar el formato televisivo de las series que contaban ya con canales propios. El nuevo milenio y la revolución digital llegaron a la animación de la mano de Pixar.
Joder, te estás poniendo algo tenso, ¿no? El mini estudio de John Lasseter se dio a conocer con Toy Story, el primer largometraje hecho por ordenador. En 2006 se fusiona oficialmente con Disney y de esta unión saldrían grandes trabajos como Bichos, Monstruos S.A. y sobre todo Buscando a Nemo. Desde entonces, las opiniones de Lasseter son primordiales para la compañía y sus largometrajes han posicionado a los estudios Disney de nuevo en la vanguardia de la animación. Las siguientes películas evidencian que la digitalización es el futuro de la compañía y los continuos avances en el mundo de la animación se evidencian en nuevos títulos como Los Increíbles, Ratatouille, Frozen o Bayana. Sin dejar totalmente de lado la producción en dos dimensiones con Lilo y Stitch, Hermano Oso y Tiana y el Sapo. Actualmente, la compañía Disney es la mayor empresa de animación del mundo y una de las fábricas de sueños más importantes de la historia del cine. Pero como recuerda Walt Disney, todo empezó con un ratón.